Nacho. Felicidades, de verdad que sí, de verdad. Yo los he visto a ustedes desde que empezaron su primer día en la escuela del Invader número 3, en la casa de Johnny. Y yo sé que tuve que jalarle las orejas a los dos varias veces y motivarlo. Y estuve toda la noche sonriendo, ¿verdad? Porque me siento bien orgulloso de que ustedes son los nuevos campeones de la WWE. Y más que eso, son hoy en día son la cara de la lucha libre en Puerto Rico y han cambiado todo el juego. Así que de verdad, congratulations. WWE, el golpe de estado, hicieron historia, nuevos campeones mundiales en pareja, derrotando a Chaos y Abaddon. Bueno, Joel, tú sabes, muchos sacrificios, muchas noches incansables de estar viajando, hacer lo que nos gusta, pero logramos nuestro cometido. Somos la cara de la lucha libre, lo dijimos desde el primer día, que el Westside Mafia, desde que se llegó, nos íbamos a quedar con todo. Y mira, esto es solo la muestra, esto es el principio de lo que viene para el Westside Mafia, ¿viste? ¿Para quién? Para el Westside Mafia. Ah, ok, nada, papi, mira, tú sabes, lo prometimos, tenemos los campeonatos, trabajamos fuerte para esto, trabajamos duro, nos sacrificamos y mira, pan de paseíto para el área oeste, como dijimos que lo íbamos a hacer. Chinchorreo, hermano, de chinchorreo. Tú sabes. Viste, regresaste a WWE en un evento estelar increíble donde la fanaticada en Junco se quería caer ante Willie Mack y ante Mr. Big. Lamentablemente no eres el campeón mundial de WWE. Bueno, muchas cosas pasaron esta noche aquí. Más que nada me siento orgulloso por mis amigos y mi familia, Westside Mafia, que ganaron los campeonatos mundiales en pareja después de tanto tiempo. Obviamente no me pude coronar campeón mundial de WWE, pero eso no significa que no hay una futura oportunidad por ese campeonato. Yo vine aquí a WWE con solamente una cosa en mente, y eso es llegar y robarle el show. Robarme el show, y eso fue lo que hicimos. Le demostramos a la gente que la lucha libre en Puerto Rico está viva, que no está muerta, y lo que se necesita es trabajar duro y fuerte. Y aquí en Golpe de Estado se comprobó una vez más que la fanaticada de Puerto Rico está más que viva. Y vamos a seguir dándole clásicos de lucha libre y luchas buenas. Y esto, mira, la nueva generación, obviamente, Westside Mafia, los duros del área oeste, los duros del área oeste, el Nazareno, que está bien loco. Pero seguimos metiendo mano, de verdad, y estoy bien contento, de verdad, estoy más que contento y me siento como que esa llama volvió a crecer en mí una vez más. Era Corillo, ya dejen la cosa, ya ustedes son los campeones en pareja y sabíamos que se iba a pasar. John se supone que fuera el campeón mundial esta noche, pero pues ustedes vieron lo que pasó, pero no importa. Dos en el libro, solamente falta el tuyo. Y recuerden, no te cuidé tan bien como hubiese querido, John, pero el Nazareno me dijo que cuidara de mis amigos. ¿Ok? Así que olvídense de todo lo que pasó. Ya dimos el golpe de estado. ¡Ahora vamos a pariciar! ¡Uy!